El tiempo es cambio. Estamos en la colección Milenio Arte en San Miguel Allende, en el estudio del maestro Edgar Soberón. Hola Edgar, bienvenido al tiempo. Un gusto, Abelina. Háblanos de tu formación, de esos años turbulentos que pasaste en Nueva York en los 80s, estudiando en Parsons. ¿Cómo fue ese desarrollo? Bueno, yo cuando me recibí de la prepa, no sabía en realidad qué iba a hacer, entonces me metí a trabajar con las manos, porque eso es lo que yo sabía hacer, ¿no? Me metí a joyero, en la calle 47, Nueva York, hay unas joyerías, y me empezaron a enseñar a fundir, a pulir, todas estas cosas, a cortar moldes, etc. Y estuve un par de años ahí, pero yo en realidad no me veía, tenía 18, 19 años. Y un día, durante la hora del lunch, ¿no? La hora de la comida, agarré el metro y me fui a Parsons con mi portafolio y lo presenté. Y ya yo estaba dibujando desde niño, yo dibujaba, pero había preparado todo un portafolio para esto. Y llegué a Parsons y me recibieron muy bien y me dieron una beca. Fabuloso. Fabuloso, sí. Y yo estaba muy contento, ¿no? Y claro, renuncié a mi trabajo y el siguiente semestre pues me metí a pintar y a dibujar. En un principio yo lo que veía en el departamento de Bellas Artes es que no había enseñanza en esos años, en los años 80. Los maestros te dejaban hacer lo que querías hacer tú, pero yo lo que buscaba era instrucción. Yo buscaba métodos, técnicas, claro. Quería formarme, pero no existía en ese momento. Los maestros eran casi todos pintores de la escuela de Nueva York, eran pintores abstractos. Un cuadro como este no se podía presentar. Esto es lo que a mí me intriga. Era imposible presentarlo. A eso iba. Te corrían. Eso iba. No solo el maestro, sino... Tú estabas estudiando ahí cuando estaba pintando Basquiat, cuando estaba Warhol haciendo... Sí. Además, él decía de sus serigrafías, decía que entre menos humanas se vieran era mejor, y las mandaba hacer por teléfono y estaba el factory. Entonces, ¿cómo llegaste a estas naturalezas muertas? ¿Cómo llegaste además a esa búsqueda que tienes con los materiales, con las veladuras, con un dibujo tan detallado? Pues eso fue una decisión personal, y una decisión que yo tomé basado en algo que era para mí mucho más real de lo que me rodeaba, ¿no? Era el sentimiento que yo tuve desde muy joven, al haber estado en aquellas salas del Prado de niño y haber visto aquellos bodegones. Eso me impactó a mí de una manera muy fuerte. Mi obra después se informa mucho más por lo que es el dibujo y es la tradición pictórica del Renacimiento, creo que del Renacimiento para adelante, ¿no? De lo que es el 480. Sí. Porque me interesa mucho. Y el Barroco. Y el Barroco ya después, claro, ya después el Barroco, pero me interesan mucho más los primitivos italianos que usan mucho la geometría. Y toda la obra está basada en el dibujo. Entonces lo que un día me ocurrió es que necesitaba ganarme la vida y entré al taller de grabado y ofrecían chamba en el taller de grabado. Te pagaban unos dólares ahí para que tuvieras un poco más de, ¿no?, de dinerito. Como estudiante no tenías mucho y era Nueva York, carísimo. Y en el departamento de grabado pude encontrar lo que yo buscaba. ¿Y qué era? O sea, que era dibujar. Era dibujar. Era dibujar, pero también estaba toda la tradición pictórica, porque no estaba interrumpida. La tradición pictórica de la pintura tiene rupturas. En México tienen hasta un movimiento de la ruptura contra el muralismo. Sí, claro. Pero la pintura del siglo XX se define por la ruptura. Es la ruptura del pasado y empezar de cero hacia un mundo ideal, a un mundo utópico, vamos a decir. Que nunca alcanzamos. Que no es necesariamente se alcanza. Que nunca se alcanzó. Pero yo creo que para como dice Eliot, ¿no?, para encontrar el futuro, el futuro está contenido dentro del pasado, ¿verdad?, y el presente. Exactamente. ¿Verdad? Y habla de, un poco más adelante, dice, the still point of a turning world, que quiere decir el punto fijo de un mundo que gira. Y me parece que eso es una buena descripción de la pintura. Porque la de la naturaleza muerta. Y de la naturaleza muerta en específico. Sí, porque es un movimiento, pero es un movimiento quieto. Ajá, exactamente. Y ahí está, ¿no? Que contrarresta al mundo, ¿no?, que nos rodea de alguna manera. Y lo interesante de la naturaleza muerta, que dice, esto se va a detener de su deterioro, de su movimiento. Sí, sí. Se va a quedar en este momento quieto, pero es esa quietud que antecede ya a la destrucción misma. Sí, sí, sí. Entonces, por eso es tan filosófica, porque lo que estamos nosotros viendo es un estado que después no va a existir. Sí, exactamente. ¿Cómo entonces tú llevas, que tienes de alguna manera deseos, como me mencionabas, intuitivos para pintar y luego se toma tiempo? Yo creo que es importante estar abierto a esas cosas, ¿no? Y para encontrarlo, pues tienes que estar mirando, viendo. Y entonces yo cuando lo veo, ya yo sé que lo voy a pintar, porque no todo es pintable, no todo lo que nos rodea es pintable. Yo podía ponerme a pintar cualquier cosa aquí, pero yo busco ese chance, es como una... Es como encontrar poesía. Encontrarla, exacto. Es esa oportunidad, y entonces algo se enciende y puedo empezar el cuadro. Lo que trato con la intuición es de ser un poco más... dejar que el subconsciente entre en la obra. Por ejemplo, además hay un equilibrio en la mesa. Está completamente balanceada. Está balanceada, como un reloj. Y es muy interesante verla, además en medio de tu estudio, que es una especie de gabinete que también se hacían en el barroco, ¿no? Que había gabinetes de curiosidades. Porque estábamos en los descubrimientos, entonces traían algo de África, algo de las Indias, algo de Oriente, y se hacían esos gabinetes prodigiosos. Y de este estudio, que es un gabinete prodigioso, tomaste estos elementos. Que a mí me recordaban mucho a Alejo Carpentier, con su siglo de las luces. El siglo de las luces, sí. Háblanos de la obra, por favor, Edgar. Bueno, con el concepto del tiempo, pues yo lo que traté de hacer es una especie de cuadro reloj, pero de una manera muy simbólica, ¿no? Porque la mesa la convertí como en un reloj de luz. Se dice reloj de luz, ¿verdad? Sí, un reloj de sol. De sol, perdón. Que seguía por la sombra, el movimiento de la sombra. Y usando este elipse que retoma también la idea de Eliot, esta idea de que el tiempo está contenido, que el tiempo es presente. Y es, ¿no?, ese punto quieto, ese punto en medio del movimiento. El punto del nacimiento y de la salida y del retorno. Es una especie de movimiento en el tiempo, pero simbólico. Hay un ciclo. Un ciclo, exactamente. Ciclo. Y además ese ciclo está también muy presente por las nubes. Por las nubes que también tienen su movimiento y el contrapunto de lo que permanece y de lo que... Lo que va a cambiar. Lo que va a cambiar, exactamente. Y por eso usé... pero una vez más, yo lo hago de una manera muy intuitiva, no lo cocino como un escritor, no sé, vaya. Y después cuando ya veo que encaja visualmente, lo dejo solo y me pongo a dibujar. Y se acabó. Y es que además es muy interesante en esa intuición que tuviste, que haces una especie de doble balanza. Porque la mesa misma, además de ser un reloj de sol, es una balanza. O sea, sientes perfectamente el peso equilibrado entre el busto, que además es la musa, no sé si es Talía, la que está en el... Es Talía, la musa del teatro, esta que evocaba siempre Shakespeare. Y la balanza de donde están los plátanos, que también es una balanza doble. Sí, sí. Edgar, muchas gracias por esta obra, muchas gracias por haber hecho este equilibrio tan poético, porque de verdad que se percibe un equilibrio poético en la pieza y ese paso de las nubes que... Doctor Atl, con sus nubes también, ¿no? Sus volcanes y sus nubes. Y sus nubes, este paso del tiempo. Sí. Y recibirnos en tu taller, muchas gracias. No, gracias a ti, es un placer. En el tiempo, con el paso de las nubes, con el paso del tiempo además en nosotros mismos, como frutas, como cielos. Soy Avelina Lésper. Hasta pronto.